Me llamo Frank y trabajo desde hace 10 años en PepsiCo, en la fábrica de bebidas de Sevilla. PepsiCo es como una gran familia, somos más de 3.000 empleados y cada uno de nosotros es una parte esencial para garantizar que, cada día, millones de consumidores puedan disfrutar de nuestras bebidas y snacks. Por eso, nos exigimos el 100% en todos los procesos y cuidamos con mimo cada aspecto. Florencio, Manolo y Manuel son tres generaciones consecutivas trabajando en PepsiCo y cultivando la patata. En aquel entonces la patata se sembraba a mano, se abría un surco, se calculaba la distancia, que no tenía nada que ver con la perfección de la maquinaria de ahora, y se volvía a tapar y luego las hierbas se quitaban con la mano. Lo importante es que el consumidor, aparte de valorar el sabor y la calidad del producto, que por supuesto es inmejorable, sepa que detrás hay un equipo humano que lleva a cabo todo este proceso, que ha tenido que trabajar muchísimo y está trabajando muchísimo para darle una materia prima de calidad que puede dar lugar a esa gran transformación que hace la compañía. Hemos mejorado mucho desde los inicios, que fueron difíciles, hasta ahora, que ya es todo mucho más moderno, y es algo de lo que me siento muy orgulloso y que me gustaría seguir haciendo durante mucho tiempo. La mayoría de nuestras patatas proviene de cultivos locales, provienen de la zona. Es un producto perecedero, Es un producto que se deteriora desde el momento que se arranca del campo, y evidentemente la proximidad nos ayuda a mejorar la calidad. Pero no solo eso, porque evidentemente apostamos por el campo nacional, por el campo español, claro, y formamos e invertimos en conocimiento en nuestros agricultores para producir las variedades que nos interesan y para producir la calidad de nuestro producto. Si te parece, te acompaño a la fábrica, te presento a los responsables y te explican todo el proceso y cómo llegamos a conseguir ese producto. ¿De acuerdo? Perfecto, pues venga, de acuerdo, vamos. Nos sentimos muy orgullosos de saber que hay una pequeña parte nuestra en cada uno de los productos PepsiCo. Pues lo más orgulloso que me siento es de, lo primero, de la seguridad con la que se trabaja en esta empresa, que es una de las más pioneras en seguridad, en la seguridad alimentaria que tenemos, que de cara a nuestros clientes es lo principal, y sobre todo del equipo humano con el que trabajo todos los días. Estamos orgullosos de que cada día siempre el mismo producto, la misma textura, el mismo sabor. Lo que garantizamos nosotros los maquinistas es que al consumidor llegue el producto con calidad y con nuestra frescura, que es de lo que se trata. Que a la hora de que cuando coman ellos una patata esté con la frescura que sale de aquí, de la planta. Lo que más orgullosa me siento de estos años que llevo trabajando en la fábrica de Burgos es de los resultados obtenidos en reducción de residuos. Hemos reducido las basuras a la mitad, consiguiendo dar valor, revalorizar los residuos a más de un 99% de nuestros residuos. El consumo de agua hemos reducido casi un 40%, que son 300 millones de litros de agua. En esta fábrica se empezó a elaborar nuestro portafolio de productos sin gluten. Y todo fue gracias a Jorge. Él fue quien impulsó la idea y hoy, dentro de nuestros snacks, el 70% cumple con los requisitos para productos sin gluten. Yo tengo un hijo que es celíaco. Los problemas que tenemos los padres de hijos celíacos o los propios celíacos es identificar qué productos son los que no llevan gluten. Y en un momento dado me pregunté por qué no lo poníamos claramente en la bolsas. Entonces, a partir de ahí maduré esa idea y protagonicé un proyecto para intentar que se pusiera el logo de sin gluten en las bolsas y terminar de realizar todos los procesos necesarios para que esa certificación fuera 100% garantía para todos los celíacos. Como en todas las plantas de PepsiCo, tenemos un laboratorio y unos responsables que aseguran que la calidad del producto es la óptima. Mira, prueba esta patata. ¿Te ha gustado, verdad? Estaban riquísimas. Eso es. Pues mañana, si pruebas otra bolsa, volverás a sentir ese sabor otra vez en tu boca. Porque a lo que realmente nos dedicamos aquí en control de calidad es a asegurar que nuestro producto lleva ese porcentaje, esa aplicación de sal en tu paladar. Gracias por confiar en nosotros. We'll be right back.